to glory, to glory, to glory, to God. They that wait on the Lord, the spirit of David running back to you. And also, this is the day. You know who I'm talking about. God's man for this hour, a great man of God. Stand to your feet as we greet Fred Hammer. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless his holy name. Bless the Lord, oh my soul, and forget not all his benefits. Somebody in here, bless him. Say it. Say it, your Lord, King.
Gloria a Dios. Dios los bendiga en esta mañana, iglesia. Glory to God. God bless you guys. Queremos darte la cordial bienvenida a nuestro servicio de domingo. We just want to welcome you guys to our Sunday service. Domingo de celebración. Our Sunday celebration. Gracias por sintonizarnos. Thank you for tuning in. Y queremos recordarle que ahí en la parte de abajo usted puede escribir en el chat. And just remember that there on the bottom you can write in the puede chat. Puede mandar un saludo, puede decir aquí estoy en fuego. Aleluya. You can say here I am on fire. Hallelujah. Amén. Y repórtese con nosotros porque queremos saber si usted está en sintonía de nosotros o no. Hey, just check in with us. We want to know how are you. Amén. Vamos a orar para poderle dar paso a un tiempo de adoración con el Señor. We're going to pray and allow God to move right now. Así es de que ahí donde está, inclina tu rostro y cierra tus ojos y acompáñame a orar. So why don't you join me in our prayer. Padre, en esta mañana, Señor, te damos gracias por tu amor, por tu fidelidad, Señor, porque ha sido por tu gracia, Señor, que hemos podido llegar a un domingo más, Señor. Y en esta mañana, Señor, queremos adorarte juntamente con todo este pueblo, Señor, ahí donde ellos están, en sus casas, Dios mío. Padre amado, nos queremos unir en oración porque la oración no tiene fronteras, no tiene barreras, Señor. La adoración no tiene límites, Señor. Por eso en esta mañana nos unimos para poder adorar y glorificar tu santo y bendito nombre, Señor. Te damos a ti toda la honra y la gloria en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Excelsior.
nos unimos con el cielo en exaltarte, Dios. Santo, santo y santo, 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 mi corazón. Hicieron exaltar al Señor con un aplauso y un cántico nuevo. Alza tus manos y dile gracias por tu fidelidad al Señor. Gracias, tú has sido fiel conmigo, Padre. Gracias por tu visitación, Padre. Mi corazón se une a la melodía angélica. Gracias, Señor. Aleluya. Y ahí mismo donde está. Aleluya. And right there where you're at.
Así como hemos adorado al Señor en esta mañana, en esa misma atmósfera, quiero leerles una escritura. I want to read you this scripture. Y se encuentra en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. It's found in 1 Corinthians chapter 10, verse 13. Y lee de la siguiente manera. It reads like this. Ustedes no han pasado por ninguna tentación que otros no hayan tenido. The temptations in your life are no different from what others have experienced. Y pueden confiar en Dios. And God is faithful. Pues Él no va a permitir que sufran. He will not allow the temptation. Más tentaciones de las que puedan soportar. To be more than you can stand. En esta mañana yo te animo. And in this morning I want to encourage you. En esta mañana vamos a unirnos en oración. We're going to unite ourselves in prayer. A creer en tu milagro. To believe in your miracles. A creer en esa petición por la cual tú has estado clamando, mi hermano o hermana. To believe in that petition that you have been praying about. Y también le recordamos que puede conectarse con nosotros. I want to remind you that you can connect yourself with us. A través de la página quierooracion.org. Through our website, I need prayer. Mande su solicitud de oración. We want you to send your prayer request. Porque hay un pueblo que está orando por usted. Because there's a people that is praying for you. Hay una iglesia que está ayunando para poder creer en su milagro. There's a church that is fasting, believing for your miracle. Y ahí donde está, acompáñame a orar. And right there, I want you to pray. Y vamos a unir nuestra fe. We're going to unite our faith. Vamos a clamar y a creer en el Señor. We're going to believe upon the name of God. Padre, en esta mañana, Señor, oramos, Señor, por cada petición. Por cada necesidad, Padre amado, que cada uno de tus hijos, Señor, están poniendo en tus manos delante de ese altar, Dios mío, que es su hogar en esta mañana, Señor. Oramos, Dios mío, por cada milagro, por cada necesidad que cada uno de ellos tiene, Señor. Quizás no la conocemos personalmente, pero tú sí las conoces, Padre. Y en esta mañana las ponemos en tus manos creyendo en ti, Señor. Creyendo, Padre amado, porque fuera de ti nada somos, fuera de ti nada podemos hacer, Señor. Padre amado, nos unimos en fe, creyendo por cada petición y por cada milagro en esta mañana, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Ahí donde está, dale una ofrenda de palmas al Señor. Right where you're at, why don't you give God some praise? Porque estamos en celebración. Because we're in celebration. Amén. Y juntos vamos a adorar al Señor. And together we're going to worship God. Es tiempo de glorificar su nombre. It's time to glorify his name. Así es de que prepárate porque viene una poderosa alabanza. So prepare yourself for some powerful worship. Ponte de pie o acomódate bien. Stand up, get comfortable. Y vamos a adorar al Señor. Let's worship God. Come on, este domingo por la mañana, ayúdame con tus palmas así. Yo no sé si usted se puede poner de pie ahí donde está en su casa, pero yo puedo alabarle al Señor porque Él ha sido fiel con el pueblo de Alcance Victoria. ¿Cuántos se atreven a levantar un grito de júbilo? Oh, sube, sube, sube nuestra alabanza con manos extendidas y acción de gracias, con toda mi fuerza, alegría y danza, dar vueltas en el aire. Sube, sube esa alabanza con manos encendidas y acción de gracias, con todas mis fuerzas, alegría y danza, dan vueltas en el aire y grito de alabanza. Así, aleluya. Y el tabernáculo caído de David, hoy en día lo levantamos para que los hombres busquen al Señor. Y alabanza extravagante. Vamos. Del tabernáculo caído de David, hoy en día lo levantamos para que los hombres busquen un lugar. Yeah. Y alabanza extravagante. Sube la alabanza. Sube, sube, sube esa alabanza con manos encendidas de acción. Hoy en día lo levantamos
cielos y los cielos y el pueblo celebraré a Jehová, remolineando, remolineando, me haré más fin por
Cristo es Dios por siempre. Toda rodilla, sí. Toda rodilla se dobla. Y toda lengua. Y toda lengua confesa. Jesucristo. Jesucristo es Dios por siempre. Santa conmigo, yo no puedo, sí. No, no puedo parar de alabarte, no. No puedo parar de alabarte, hey, no. No puedo parar de alabarte, Cristo. Aunque esté en una pandemia esta mañana, mi alabanza no tiene condición. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Hallelujah, how good God is. Hemos tenido una alabanza poderosa. Man, we had a powerful worship. Yo no sé tú, pero yo me he regocijado. I don't know about you, but I was rejoicing. Y no espero el día para poder reunirnos nuevamente. And I'm waiting for the day we can get together. En ese lugar que el Señor nos ha dado. In that place that God has given us. Y juntos glorificar su nombre. And together glorify his name. Porque él merece toda honra y toda gloria. Because he deserves all the glory and honor. Amén. Y recuerde que si usted nos sintoniza por primera o segunda vez, and just want to remind you, if this is your queremos first or second conocerte. Time, we want to get to know you. Queremos que te conectes con nosotros. We want you to connect yourself with us. Hay una página exclusiva para ti. There's a special page just for y you. Y es quieroinformacion.org. It's iwantinformation.org. Queremos conocerte. We want to get to know you. Y queremos darte a conocer quiénes somos como ministerio. And we want you guys to know who we are as a ministry. Amén. Así es de que te invitamos a que te unas con nosotros en esta gran familia de Alcance Victoria Brooklyn. This great family, Victory Outreach Brooklyn. Y de esta misma manera, in that same way, tenemos el reporte semanal de nuestra iglesia. We have the weekly report of our church. Usted puede ver cada semana cómo va progresando el trabajo. You can see each week how the work is getting built. Y esta semana no es la excepción. And this week is not an exception. Así es de que preste atención a su pantalla. So why don't you direct your attention to the screens? Waters of faith,
es un lugar donde vamos a poder reunirnos, donde vamos a poder congregarnos, donde vamos a poder ver el próximo capítulo de Alcance Victoria Brooklyn llevarse a cabo. This is the place where we're going to congregate, where we're going to gather, where we're going to see the next phase of Victory Outreach Brooklyn. Hermanos, desde aquí, desde nuestro nuevo local, our new location, quiero recibir los diezmos, la ofrenda en este lindo, lindo día. Y estoy parado actualmente en lo que es nuestro centro de convivio. This is going to be our fellowship area where I'm standing here. Y acá, si quieres seguirme poquito, ¿verdad? Aquí estamos haciendo el área de la... de talento, ¿verdad? Aquí va a haber un lavamanos. We're going to have a washing thing here, a little kitchenette type thing. Estamos haciéndolo aquí. Y luego acá también va a ser otra área para la capilla de niños. This is going to be an area also for our children's ministry there, for our chapel. Y luego aquí puede ver que este es un baño para las hermanas, ¿verdad? This is a women's bathroom here. Y véalo con mucho visión. Look at it with a lot of vision. Luego aquí tenemos este pasillo. We have this little, y aquí va a estar el baño de hombres también. We have the men's bathroom here. Y luego en este pasillo seguimos y aquí tiene un cuarto muy grande. ¿Verdad? We have a big, big room. Luego, si me sigue, aquí tenemos otro cuarto. We have another room here. Y luego sigue el pasillo. Y luego aquí, como ve, de aquí para allá tenemos otro cuarto muy grande. We have another big, big room here. Y luego acá, aquí está la puerta y la ventana para otro cuarto grande, bastante grande. Y esta es área general. Luego si me sigue para acá, llegamos al primer piso. Y aquí tenemos el santuario. ¿Verdad? We have our sanctuary, que va a sentar cómodamente casi 400 personas, cuando menos. Y luego tenemos otro baño, ¿verdad? Acá, es aquí otro baño. Y nomás quiero animarle, I just want to encourage you to continue to be part, ¿verdad? Siga siendo parte. Si usted está trabajando su diezmo, recuerde, su diezmo es del Señor. Your tithe is the Lord's, ¿verdad? Luego su ofrenda es lo que da arriba del diezmo. The offering is what you give on top of your tithe. Y luego hay algunos que hicimos promesa, gracias por cumplir. Los que no han cumplido, en cuanto puedan, cumpla. Y los que no se han unido, únanse, por favor. Necesitamos mucho dinero. Esto es caro. Esto es very, very expensive. So your tithe, your offering, and if you were part of the giving pledge, if you weren't, we just challenge you to be part. Ahí vaya a su línea, ahí en línea, ¿verdad? darenlinea.org. There's different ways to give online, by text, por texto. Y una vez más, queremos orar y darle gracias a Dios, ¿verdad? Por este proyecto, por esta casa, donde muchas almas se van a salvar. Many lives are going to be saved here. Queremos orar y bendecir estas finanzas. Padre, te doy gracias, Señor, por este tiempo, por el pueblo que está siendo generoso, Señor, y aún personas que no han sido parte de esta iglesia, Señor, se han unido a esto. Señor, people that aren't even part of this church have given to this, God, and we just continue to bless it. Mantén tu mano sobre esta casa, que es tu casa, y sobre las casas de los miembros y los dadores a esta causa. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y decimos amén. Muchas, muchas gracias.
Amén. Amen. El Señor es fiel a sus promesas. God is faithful to his promises. Él lo ha prometido. He's promised it. Él ha prometido ir delante de nosotros. He's promised he will go in front of us. Y Él lo está cumpliendo. And he's doing it. Amén. Yo no sé si tú te emocionas. I don't know if you get excited about pero that. Yo me emociono al ver ese lugar. But I get excited seeing that place. Que pronto estaremos juntos ahí. And soon we'll be there. Glorificando al Señor. Glorifying God. Aleluya. Y también tenemos unos anuncios. Hallelujah. We got a couple of announcements. Amén. Para usted. Y le recordamos que cada domingo. We want to remind you that every Sunday. Tenemos nuestro servicio en línea a las 10:30 a.m. We have our online service at 10 a.m. Recuerde siempre compartir este link. Always remember to share the link. Recuerde siempre hacer la obra evangelística compartiendo con sus amigos. We want you to do the evangelical work and share it with your friends. Porque sabemos que el Señor tiene algo especial para ellos también. Because we know God has something special for them. Amén. Y cada martes. And also every Tuesday. Tenemos nuestros grupos vida. We have our life groups. Estamos de vuelta. Amen, we're on the move. Cada grupo vida ahora se está reuniendo en persona. Every life group is meeting in person. Ya no más en Zoom. No more Zoom. Ahora nos reunimos juntos. Now we get together. Y compartimos. And we share. Y aprendemos acerca del Señor. And we learn about God. Esto es cada martes 7:30 p.m. This is every Tuesday at 7:30 p.m. Conéctate con un grupo vida. Connect yourself with the life group. Para que no te quedes fuera de lo que el Señor está haciendo. So you don't miss out on what God is doing. Pero ahí no termina. But it doesn't finish Le there. Recordamos que cada viernes. We want to remind you that every Friday. Tenemos algo muy especial. We have something very special. Y lo hemos llamado balas de liderazgo. It's called leadership bullets. Para todos aquellos que aspiran a ser líderes. All of those who aspire to be o leaders. O aún aquellos que tienen el deseo de aprender. Or anyone who wants to learn. Poder ir a un nuevo nivel en su vida personal. To grow in your personal level. Esto es abierto para todos. This is open to everyone. Cada viernes con nuestro pastor, Pastor Eddie. With our pastor, Pastor Eddie. Podemos aprender cómo ir en nuevos niveles en nuestro liderazgo. We can learn how to grow in our leadership. Amén. Y tenemos algo especial en esta mañana. We have something very special. Amén. Las líderes de Mujeres Unidas en Ministerio. The Women United in Ministry. Han preparado algo muy especial. They have something Hallelujah. Very special. Hallelujah. Estoy emocionado y I'm sin excited. Más preámbulos, el tiempo es para ellas. Give them the time now. Buenos días, iglesia. Como ustedes ven, aquí estamos reunidas un grupo por algo. Y es para celebrar el cumpleaños de nuestra hermana Mari Ramírez. Pero usted desde su casa también celebre con nosotras, porque tenemos sorpresas en este momento. Y ahora voy a pedir a mi hermana Mari Ramírez que pase adelante. Amen. It's a privilege to be able to speak on behalf of the women of Victory Outreach Brooklyn Ministry. And we just want to say thank you today on your birthday. We want to wish you a very, very happy birthday. We thank you for all the times that you've been with us, all of your prayers, all of the wisdom that you've imparted into us, all of the love. I personally am so grateful for your life because you have taken me under your wing and you have helped me in my personal walk with the Lord. We stand here with you, ready to put our hands to the plow, ready to pray and to protect our church. We thank you for everything that you do, and we wish you a very happy birthday. I, too, have the privilege to speak for your birthday, and I'm just so thankful for your life. I'm so grateful for everything that you helped me with, for helping me on my walk with the Lord. And on behalf of the gang, I just want to thank you for your investment in the gang and in Gang Girl Ministry, you know, with your finances, your love, and your time. And we're just so grateful for you, and I have the privilege of giving you the gift today. So we love you, and happy birthday, Sister Madi. Amén. Es una bendición, ¿verdad?, el poder estar aquí celebrando un año más de vida de Sister Mari. Le damos gracias a Dios y, por favor, ustedes de su casa, mi amado hermano o hermana, ponga sus, alce sus manos y oremos por Sister Mari para que ella siga siendo, ¿verdad?, una mujer fuerte como lo ha sido siempre. Y mis hermanas aquí que me puedan acompañar para orar por ella. Amén. Amantísimo Señor, en esta hora, amado Rey de la Gloria, te damos gracias, Padre, por un año más de vida de Sister Mari, Señor, tu princesa, Señor amado, que tú, Señor amado, la has bendecido con un año más de vida, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, a ser como ella, Señor, a ser una mujer obediente, Señor amado, y que ella sea, Señor amado, nuestro ejemplo cada día, Padre Santo. Bendice también a Pastor Eddie y a sus hijos, amado Rey. Te damos toda la gloria y la honra, Señor. Síguela usando, Padre, para que nos lleves, Señor, de victoria en victoria para la honra y gloria tuya, amado Rey de la Gloria. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, gracias te damos. Vamos a escuchar, mis amadas hermanas,
unas palabras de Sister Mary. Amén. Le doy gracias a Dios, amén, por un año más de vida que me ha dado. Y en este día, ¿verdad? Fui sorprendida por mis hermanas, amén, que pudieron venir y nomás a celebrar conmigo, ¿verdad? Cumplí el 27 de junio y le doy gracias a Dios por un año más de vida, ¿verdad? Por un año más de poder estar haciendo lo que más amo, que es poder servir esta iglesia de Alcance Victoria Brooklyn. Y a través de los años, ¿verdad? Hemos podido ver la mano de Dios sobre nuestra iglesia y ese es el mejor regalo que podemos cada uno de nosotros recibir, y yo en especial en este día que cumplo, ¿verdad? Y también le doy gracias a Dios por estas hermosas mujeres y gang girls que me rodean, amén, que no solo aman a Dios, aman su iglesia, lo aman usted, pero yo tengo el respaldo de ellas también en lo que es la obra del Señor, en lo que Dios está haciendo aquí en nuestros medios, amén. Y yo les doy gracias a ustedes por su amor y por su cariño, sus atenciones y por todo lo que hicieron en el día de hoy. Y a Iglesia Alcance Victoria los amo y gracias, amén, gracias por sus oraciones y por nomás estar con nosotros como pastores aquí laborando en la Iglesia de Alcance Victoria Brooklyn. Dios les bendiga. Y en este día usted también puede ser parte de esta gran bendición. Le animamos a que pueda contactar a su líder de zona y hermana Mari va a pagar en esta mañana su vela. ¡Happy birthday! Y la llave aquí, the key right here, is that you need to understand your enemy. Que usted y yo tenemos que entender nuestro enemigo. Ve, entienda que tu batalla más grande no es la fuerza del diablo, sino es la debilidad de tu espíritu. See, our greatest battle is not always the strength of the devil, but it's more likely to be the weakness of our own spirit. And many times we find ourselves asking the Lord for an easier life when God wants to tell you your life is not going to be easier. Your life is just going to get harder. And what we need to believe and pray for is not an easier life, but the power of God to overcome anything that life throws our way. A veces nos hallamos pidiéndole a Dios y diciéndole, Dios, dame una vida más fácil, dame una cruz más ligera. Pero quiero que entienda que Dios no le iba a dar a Sansón una vida más fácil. Su vida se puso más compleja, su vida se puso más complicada. Y en vez de creerle y orarle a Dios por una vida más fácil, tenemos que ponernos ante Dios para una fuerza más profunda que nos dará la gracia de enfrentar lo que la vida nos traiga. Es obvio que la obra de Dios, hermano, no avanzó y no avanza a través de cualquier líder. Cuando vemos aquí la palabra de Dios, vemos que la obra del Señor avanzaba entonces y sigue avanzando a través de líderes llenos, líderes en comunión y líderes dirigidos por el Espíritu Santo en sus vidas y en sus ministerios. Dios les bendiga y como saben, pues hoy me celebraron a mí y en este tiempo de cumpleaños que tuve en este año y en este momento ya es tiempo de celebrar a los graduantes de la clase 2020 y es un honor en esta mañana de poder celebrar a todos los miembros de Alcance Victoria to celebrate all the members of Victory Outreach. We want to honor you today as the graduate class of 2020. And today we just want to tell you that we are very, very proud of you. Estamos muy, muy orgullosos de ustedes, de cada uno de ustedes, desde los más pequeños hasta los más grandes. Y hoy en este día queremos que usted pueda ver quiénes son estos alumnos, ¿verdad? Y que usted pueda hoy celebrar con nosotros a través de este video.
Y como pueden ver en este día, queremos poder oír unas palabras de un joven de nuestra iglesia que pudo graduarse este año con su maestría. Y queremos hoy que usted pueda oír unas palabras de nuestro hermano Anthony en este momento mientras él pasa. Amen. God bless everybody. Like Sister Mari mentioned, I just graduated with my master's in early childhood education from ages from first grade to sixth grade. And I just want to let you guys know, some of you might know, some of you might not know, I graduated from the home. I was a drug addict, and never in my wildest imagination that I ever think that God would use me in the capacity that he's done. And it's only because of this church. And I want to encourage you guys that there was moments in my life where I wanted to stop, where I wanted just to give up. It became hard. It became hard even to come to church. And I want to encourage you that in your moment where you feel like you can't, that's when you got to cry and say, God, I need you to strengthen me. And I promise you that God will not give up. God will never leave you nor forsake you. God has been there, and he will always be there. God has a plan for each and every one of you guys. Amen, amen. Y como usted puede oír, ¿verdad? Él habla, ¿verdad? De cómo Dios rescató su vida, ¿verdad? Él pasó por el hogar de recuperación, amén. Y él tuvo el privilegio de poder ir al colegio, a la universidad y terminar, ¿verdad? En su carrera. Y ahora él es un maestro de escuela, ¿verdad? Con los alumnos, ¿verdad? Y él está ahora, ¿verdad? Aquí sirviendo al Señor dentro de la iglesia. Y tenemos un gran futuro con todos los graduantes, no solo Anthony, pero un gran futuro con todos sus hijos, con todos sus jóvenes. Y hoy celebramos y le damos gracias a Dios por sus vidas. Y aquí en Alcance Victoria, ¿verdad? Aquí creemos en la educación y animamos que usted pueda empujar, anime a su hijo, que se prepare, se eduque, porque ahí es donde está su futuro de él, ahí está el futuro de Alcance Victoria. Amén. So, en este día yo voy a pedir a Anthony que me ayudes a orar, Anthony, por todos los jóvenes que hoy están entrando a un nuevo nivel en su educación. Quizás unos van a entrar a la escuela a otro grado, van a entrar quizás a la universidad, quizás están viendo qué van a hacer en sus próximos pasos. Y hoy, con todo lo que está aconteciendo en el mundo, ¿verdad? No sabemos si van a estudiar en línea, van a estudiar en clase, pero queremos orar de que Dios bendiga su jornada, que Dios esté con ellos, y queremos bendecir a su hijo y su hija en esta mañana. So, Anthony, ¿por qué no oramos por ellos si creemos a Dios por sus vidas? Amen. Right there where you're at, I want you guys to join me, Father, Mother. If you're a student yourself, why don't you just join and believe with me in prayer. Lord God, we come before you right now, and we come and we bring every one of the students before you, Lord God, and we know that you're in control, Lord, and in spite of these trying times, Lord God, of everything that might be happening, Lord, we know that you are in control, Lord God, that you've never lost control, that you love us more than we could imagine, Lord. And I pray that a hedge of protection would come around each student, Lord God, as they go to middle school, as they progress, Lord God, from kindergarten, Lord God, even to high school and to the college level, Lord. Wherever it is that they might find themselves, Lord God, we know that you are with them, Lord God, that you have called them, Lord, and that you love them, Lord God, that you have called them with a specific purpose, Lord God. And we know when we come before you today, Lord God, knowing that you're going to be with them next year, Lord God, whatever it is that they might find themselves doing, Lord God, if they're going to be learning online, Lord God, I pray that you would sharpen their minds. I pray that you would use them, Lord God, as a light right where they're at, Lord God, that you would embolden them, Lord God, that they would feel your power, Lord God, to shine your light, Lord, whatever it is that they go, Lord God, that they would be an example of who you are here on the earth, Lord God. We thank you and we love you. We ask all these things in the name of Jesus. Amen. Amen, amen. Y en este momento, ¿verdad? Una vez más queremos felicitar a la clase 2020. Yes, amen. Yes. We want to congratulate you, Anthony. Amen. And we know it's been challenging. We know it's been difficult. The last five, six months of your education at your current school that you were at. But today is a new start for you. Hoy es un nuevo comienzo para ti. Y entonces los honramos, los felicitamos. Y felicidades a cada uno de ustedes. Dios les bendiga en esta mañana. Gloria a Dios. God bless you this morning. Dios le bendiga esta mañana, y queremos felicitar, ¿verdad?, de nuevo a aquellos que se han graduado. We want to congratulate those that have graduated y animar a aquellos que todavía van en el proceso. Motivate those that are still in the process. Amen. Y a través de el servicio y a través de lo que está pasando en nuestra ciudad, podemos estar confiados de que tenemos un plan glorioso para esta ciudad, y un avivamiento viene. We are expecting a revival on behalf of what God is going to do in our city. Amen. The city is opening up. La ciudad está abriendo poco a poco, y queremos ver todos los grupos ya reunirse en persona. All groups
gather in person. Y si usted quiere abrir su casa para un grupo o quiere abrir un grupo, déjenos saber. If you want to open your home for a group or you want to open a group yourself, let us know, porque queremos tomar la ciudad para Cristo Jesús. Amén. Vamos a entrar en la palabra de Dios hoy. We want to get into the word of God today. Y vamos a estar viendo el libro de Jueces, capítulo 15, versículo 18. The book of Judges, chapter 15, verse 18. Entonces sintió una sed terrible. Then he became very thirsty. Y gritó al Señor diciendo, and he cried out to God saying, tú has logrado esta gran victoria valiéndote de mí. You placed this great victory into the hand of your servant. Voy ahora a caer muerto de sed en manos de estos incircuncisos. Shall I now die of thirst and fall into the hands of these uncircumcised people? Y lo que quiero hacer hoy, what I want to do today, quiero en una manera muy práctica, in a very practical way, hablar sobre el tema restaurando el alma vacía, restoring an empty soul. Ahora, la semana pasada, last week, estuve hablando sobre dirigir o ministrar con un alma vacía. I spoke about leading or ministering with an empty soul. But today, hoy, quiero hablar acerca de las maneras de detectar eso, the ways that you detect that, and the ways that you battle that, and the ways that you restore that, y las maneras que batallas, contiendes y eventualmente restauras un alma vacía. Padre, gracias por este tiempo. Úngelo en el nombre de Cristo Jesús y todos decimos amén. Ahora, cuando vimos la semana pasada, vimos la historia de un gran hombre en las manos de Dios llamado Sansón. We seen the story of a powerful man in the hands of God by the name of Samson. Y vimos diferentes batallas que él tuvo donde ganó y venció y pudo salir adelante en la jornada que tenía como líder del pueblo de Israel o juez del pueblo de Israel. We were able to see different battles that he faced and conquered and won as he was a judge of the people of Israel. Después llegamos aquí a esta batalla particular. We came then to this particular battle. Y vimos en esta batalla las batallas internas de un hombre que externamente era poderoso. See, when we come to this battle, we see a little glimpse into the inner struggles and thirst and battle of a man who outwardly was very strong, was very successful. Y cuando vemos esto, dice la palabra de Dios que experimentó una sed terrible. The Bible says that all of a sudden in the middle of the battle, that this man, Samson, experienced or felt a terrible thirst. Una sed terrible fue la que experimentó en esta batalla. Ahora, cuando usted y yo pensamos en sed, when me and you think about thirst, lo primero que viene a nuestro instinto o a nuestra mente es agua. The first thing that our natural instinct believes or thinks about is water. Whenever we talk about thirst. Ahora, esto es interesante porque de acuerdo al Antiguo y al Nuevo Testamento, vemos que esta palabra agua simboliza salvación, simboliza vida eterna. See, it's very interesting because when you look at this word in the Old and New Testament, you're able to see that this word is symbolic for salvation, for life, and also for eternal life. It is symbolic. It is used within the context. Está usada en el contexto.
Usted puede ver que esta palabra agua es algo que Dios usa para describir sanidad. This word water is something that the Lord uses to describe a healing, para describir limpieza, to describe a cleansing, para describir refrescamiento, to describe refreshing. Y aún vemos que el Evangelio de Juan usa ríos, o sea, aguas vivas, ríos. The word of God in the Gospel of John even uses the term or the word that the rivers that are flowing of water become eternal life for us as we're serving God and as we're full of the Holy Spirit. Sí, al servir a Dios y ser llenos del Espíritu Santo, experimentamos, dice la palabra, esos ríos de agua viva. Ahora, en este momento, vemos aquí que Sansón tuvo un momento, he had a moment in this battle. Y en este momento vemos que Sansón pudo identificar esa sed que tenía. He was able to identify the thirst that he had. There was a moment in his battle where he was able to acknowledge and to identify and to describe exactly what he was feeling and exactly what he was needing. Él estaba en medio de esa batalla y pudo describir exactamente lo que estaba sintiendo, exactamente lo que estaba necesitando y exactamente lo que estaba también anhelando. ¿Verdad? Y creo que esto describe muchos cristianos hoy día. This describes many, many believers today. That in the middle of life, that in the middle of their battles, que en medio de su vida, que en medio de sus batallas, muchas veces se encuentran que aman a Dios, pero llevan una sed por dentro. See, many times they believe or we believe that we know we love God, but yet we're thirsty inside, we're lacking inside, we're in the need of something within our lives, within our souls. ¿Verdad? Que a veces, ¿verdad? Nos hallamos fuertes por fuera, pero sedientos por dentro. Many times we find ourselves strong on the outside, but yet as we're walking internally, we find ourselves with a need, with a thirst. See, this man, Samson, was able to acknowledge that. Él pudo reconocer eso. Y creo que parte de mi temor, I believe that part of my fear, es que muchas veces hombres y mujeres que aman a Dios pueden seguir caminando y andando y de repente se queman en el ministerio, se queman en servir al Señor porque no pudieron identificar las señales de sed que había dentro de su alma y por eso no pudieron durar a la larga. See, my fear is many times men and women are unable to identify the thirst that is in their souls and they continue to walk, they continue to serve, they continue to do what they're supposed to outwardly do, but yet they dry out because they were unable to identify thirst in their own soul. Así que quiero darle en esta mañana 10, le voy a dar 10 maneras de identificar. I'm going to give you 10 ways to identify cuando un alma está vacía, when your soul may be empty. Primeramente, una persona con un alma vacía es una persona en la cual su motivación ha disminuido. See, the motivation has diminished in your life. See, you're still producing, you're still doing what you have to do, but you're not motivated anymore. Tal vez estás produciendo, tal vez estás haciendo lo que debes de hacer, pero ya no hay una motivación. Y muchas veces te puedes hallar como esa persona enferma que va al trabajo con una gripa, con un catarro y está produciendo, pero no está motivada. You could find yourself like the man, the woman that goes to work with a cold, with a fever, with a sickness, and they may be producing, but they're not motivated any longer. There's not a motivation. Otra marca de una alma vacía, another mark of a soul that may be empty,
es que estás emocionalmente entumido. See, you may be today emotionally numb. Si donde ya no experimentas altas y bajas, you no longer feel highs, you no longer feel lows, but you may feel numb. Te sientes entumido, te sientes adormecido. Y yo puedo decirle que yo he estado así en tiempos en mi vida donde me encuentro que no estoy sintiendo mucho. I'm not feeling a lot. I'm not feeling high or low or low or high, but I'm numb. Me encuentro entumecido. Este puede ser una señal de un alma vacía. Otra de ellas, número tres, es que gente te exprime. See, people drain you. People no longer give you life. People no longer give you joy. People no longer give you energy. Gente ya no te da vida. Gente ya no te da gozo. Gente ya no te da alegría. Y tal vez, hermano, tú puedes decir, ah, Pastor Eri, hay alguien que siempre me exprime. Yo le voy a dejar saber algo. Siempre habrá gente que te exprime, pero cuando todos te exprimen, ahí hay un problema. See, you may always have people that drain you, but when everybody drains you, then that may be a sign of a weary soul, of an empty soul. Número cuatro, una persona puede llevar un alma vacía cuando tiene muy poca margen emocional. See, a person may have an empty soul when they have a very little emotional margin. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que esta es una persona que llora por nada, que se enoja por nada, que empieza a temer por nada, que se pone ansiosa rápidamente. See, this person will cry for anything, will get mad for anything, will begin fearing very quickly, will become anxious right away, will get bothered by very little things. Se molesta por cualquier cosa, cosas que no te molestaban. Ahora de repente te molestan, todo te molesta, todo te hace llorar, todo te hace emocional. Everything makes you emotional. Everything makes you mad. Everything makes you edgy. This may be a sign. Esto puede ser una señal de un alma vacía. Número cinco es una persona que se está volviendo cínica. A person that's becoming cynical. See, many times we don't understand that cynicism, que una persona cínica es muchas veces una persona que está agotada por dentro. Y esta palabra, para que la entienda, so you could understand this word, estas son las personas que se ríen o se burlan de lo que otros hacen que ellos antes hacían. See, they mock or they become a mockers of people that are doing things that at one time they did. Ven a alguien que está en fuego para Dios y dicen, oh, a rato se le pasa. Ven algo que está siendo predicado y dicen, oh, eso yo ya lo oí. ¿Qué me van a enseñar? I've heard that. I've done that. I've been there. And you become cynical. Se empiezan a burlar de cosas que ellos en un tiempo valoraban, que ellos en un tiempo hacían. They begin to mock things that they love, that they embrace, that they did at one time or another. That could be a sign of a weary soul. Number six, una persona con un alma vacía muchas veces es una persona que su productividad está disminuyendo. See, their productivity has diminished. Si cosas que antes te tomaban 5 minutos, ahora te toman 45 minutos. See, things that you would knock out in 5-10 minutes, now you do them in 40-50 minutes. Sometimes you don't even do them. A veces ni lo haces. ¿Por qué? Porque el alma está agotada, el alma está vacía y muchas veces no lo sabemos. See, production in our lives is lacking. It's fading out, it's dying out.
Número 7, una persona vacía es una persona que comienza a automedicarse. See, this is usually a person that begins, because of their emptiness, to self-medicate. See, whether that's overeating, whether that's overworking, whether that's drinking, whether that's spending, whether that's drugs, these people have chosen a path of self-medication over a path of self-care. See, son personas que muchas veces empiezan a medicar en maneras no saludables. A veces es a través de comer demasiado. A veces es a través de trabajar demasiado. A veces es a través de beber o de impulsivamente gastar o de usar drogas, aunque a veces sean drogas legales. Si ellos han escogido el camino de automedicación sobre el camino de Dios de autocuidado. Número 8. Una persona que se está vaciando en su alma. A person that is emptying themselves in their soul. Es una persona que ríe muy poco. See, these people laugh very little. They don't laugh any much. There's not a lot of fun anymore. Ya no hay mucha diversión. Ya no hay mucho divertido en su vida, en su alrededor, en su ministerio. There's not a lot of enjoyment. There's not a lot of laughter. There's not a lot of marrying the heart through joy where this person is serving in his ministry. See, nothing seems fun anymore. Nothing seems funny anymore. And at its worst, y en su estado peor, muchas veces hasta empezamos a resentir a otros que sí están disfrutando el camino. See, we begin to even resent those that are enjoying the trip, that are enjoying the ride, that are enjoying ministry, that are laughing at life, that are not taking themselves so seriously. Número 9. Number 9, a person is emotionally draining or dying. Una persona se está muriendo en su alma cuando el dormir y el tiempo libre ya no te renueva. See, when sleeping and taking time off no longer renews you, it no longer gives you strength, it no longer refuels your life. Ya no te renueva, ya no te refresca, ya no te da nueva fuerza, nueva energía, hermano. Y quiero que sepas que cuando tú duermes 8, 9 horas y despiertas cansado, y vives cansado, y caminas cansado, when you could sleep 7, 8, 9 hours, and you're still moping along, and you're still dragging along, and you're still not renewed, and you're still not refreshed, many times it's a sign of an empty soul. Puede ser una señal de un alma vacía. Y número 10, una persona con un alma vacía es una persona en la cual nada le satisface. See, when a person is living life and leading with an empty soul, sooner or later, nothing satisfies you anymore. Puedes hallarte que dormir no te satisface, que orar no te satisface, que comer no te satisface, que recreación no te satisface, que vacaciones no te satisfacen, que el trabajo no te satisface, que el ministerio no te satisface. See, this is the type of man or woman in which ministry doesn't satisfy, work doesn't satisfy, vacation doesn't satisfy, eating doesn't satisfy, going to a restaurant doesn't satisfy, sleeping doesn't satisfy, working doesn't satisfy, praying doesn't satisfy. See, these are signs, son señales de lo que estaba sintiendo Sansón, una sed terrible, a terrible thirst in our lives. Ahora, cuando hablaba esto la semana pasada, when I spoke this last week, la palabra que usa es que dice entonces, it says then. Ve, y quiero que sepa que esta palabra quiere decir
que Sansón experimentó esta sed después de batallas en su ministerio, en su llamado. This word then means that Samson experienced these battles or this thirst after the battles of ministry, after the battles of his calling and of his life. Y quiero que sepa que muchas veces podemos confundir una sed natural o una depresión natural o un cansancio natural con algo espiritual. It's very easy many times to confuse a natural rest, a natural need, a natural thirst, a natural craving with a spiritual craving. And that's why we need to discern it. Tenemos que discernirlo. Y tal vez hoy tú te encuentras en esa posición. Maybe you find yourself in that situation where you're saying, Pastor, I have a need. I have a spiritual thirst in my life. Tengo una sed espiritual en mi vida. Y por fuera me veo bien. Y por fuera estoy operando bien. Pero a través de esta pandemia, a través de este estrés en mi casa, a través de estos meses, me he encontrado con un alma vacía. Pastor, I feel okay. I look okay, but I'm thirsting inside because of the months, of the stress, of the debts, of everything I'm going through. You may be walking with an empty soul. So what do you do? ¿Qué haces, hermano, cuando te encuentras que es algo espiritual, que es algo no natural? What do you do when you realize that this thirst is supernatural? It's not a natural thirst. I'm going to give you some things here, some very practical things. Unas cosas muy prácticas que le quiero dar para ayudarlo en este día. Primeramente, dile a alguien. Tell somebody. That's the first thing you have to do. Tell somebody. Tal vez pueda ser hasta un terapista. Maybe it's going to be a therapist that you got to tell. Somebody, you got to tell somebody. Ahora, yo no sé si usted ha dado cuenta que usted a veces está hablando con alguien y están bien cargados y luego viene esta persona y empieza a hablarle todos sus problemas, todo lo que está sintiendo, y después de que le deja todo a usted, la persona se siente mejor. See, a lot of times you begin to talk to somebody that's burdened and they're overburdened, and all of a sudden they just begin to dump on you. They begin to talk and talk and talk and talk, and all of a sudden you haven't given advice, but all of a sudden they feel better. And the reason they feel better, la razón que se sienten mejor, es porque la Biblia dice en Santiago que cuando hay algo necesitado en nosotros, que vaya con los hermanos y les digamos, usa la palabra confesar nuestras áreas para que haya sanidad en nuestras vidas. See, there's power in letting somebody know. There's power in sharing with somebody your struggle. There's power in letting somebody know that you're struggling with this, you're struggling with that. There's power in telling somebody. Segunda cosa que puedes hacer, the second thing you could do, is that you need to stay accountable. Tienes que mantenerte accountable. Cuando una persona está batallando en su alma, cuando te sientes seco, when you feel empty, when you feel void, when you feel thirsty, when you feel needy, one of the first things we want to do is hide under a rock and not see anybody. Yo no sé de usted, pero mi personalidad es una que en tiempos difíciles mi tendencia no es conectarme con gente, es esconderme de gente. Pero quiero que sepa que eso es peligroso. See, it's very dangerous when you want to just hide out, porque en ese momento pierdes contabilidad. Y si es a través de Zoom, si es a través de una llamada, whatever it may be, through Zoom, through a text, through a call, it's very important that you stay accountable. Es muy importante que te mantengas accountable y que no te desconectes, porque aislamiento es el enemigo queriendo conquistar tu vida. See, solitude is a gift from God, but isolation is a weapon of the enemy.
So stay accountable. Number three, if you feel you're leading on an empty soul, living on an empty soul, si sientes que estás dirigiendo, viviendo con un alma vacía, Number three, sigue inclinándote hacia Dios. Continue to lean into God. Continue to lean into God. Mira, yo cuando leo la palabra de Dios, when you read the word of God, hay una porción de la Biblia que se llama los Salmos. You see Psalms, a section of the Bible that is called the Psalms in the Bible. And the Psalms are filled with pain. The Psalms are filled with isolation. The Psalms are filled with struggling men and women. Los Salmos están llenos de dolor. Los Salmos están llenos de temor. Los Salmos están llenos de hombres y mujeres que están batallando. Pero lo que tienen en común es que ninguno de estos hombres se están alejando de Dios. Ninguno de estos hombres están corriendo de Dios. Pero en los Salmos vemos a estos hombres corriendo hacia Dios, hincándose ante Dios, buscando la presencia de Dios. Never in the Psalms do you see men running from God and hiding from God and drifting from God, but you see them head on walking to God. And even though they have questions, they're asking God, they're kneeling to God, they're reasoning with God, they're talking to God. Don't stop leaning into God during empty times of your life. No dejes de inclinarte hacia Dios durante tiempos vacíos en tu vida. Number four, when you have an empty soul, when you feel you're leading with an empty soul, is that you must rest. Tienes que reposar. Tienes que descansar. Y cuando hablo de reposar y descansar, no estoy hablando solamente de dormir. I'm not talking about just sleeping away your depression or your pain or your problems. Porque la Biblia le llama el día de reposo, no le llama el día de dormir. See, it involves sleeping, but it doesn't mean sleeping. It means to rest. It means to cease from normal day-to-day activity. A que puedas pausar de lo que haces día a día, de lo que haces normalmente. Me llama mucho la atención ver, it's very interesting to see, que durante una de las tormentas más fuertes en la Biblia, en el Nuevo Testamento, vemos a Jesús durmiendo. During one of the greatest storms of the disciples in the New Testament, you see that they were fearful, they were scared. Ellos estaban atemorizados, ellos estaban asustados. Y dice que cuando buscaron a Jesús, estaba abajo durmiendo. Jesus was sleeping in the middle of a storm. And you know what that tells us? That tells us that there's a value in resting. Eso nos dice que hay un valor en descansar, aún en tiempos de prueba, aún en tiempos difíciles, even in times of turbulence, in times of difficulty. There's a value in resting. See, sometimes resting is the most spiritual thing you could do. A veces, hermano, lo más espiritual que puedes hacer es descansar. Dice a therapist that studies this, dice que 70% de tu perspectiva reposa en una buena noche de dormir. 70% of your perspective rests on a good night's sleep. Yo no sé si a usted le sucede o solamente a mí. I don't know if it happens to you or only me, but sometimes in the night, our problems look bigger. Nuestros problemas en la noche se ven más grandes, se ven bien enormes. Our problems look great, they look giant, they look enormous. Pero después de que descansas y despiertas en la mañana, los problemas están ahí, pero ya no se ven tan grandes. See, when you sleep, when you rest, when you wake up in the morning, the problems are there, but they don't look as big anymore.
Sí, número cinco. Number five, when you're leading with an empty soul, find something to take your attention away from your pain. Busca algo que te distraiga de tus penas, que te distraiga de tus dolores, que te distraiga. Mira, es algo tremendo. Estaba leyendo, I was reading, algo que se llama el efecto de COVID, el efecto de la corona, the COVID effect. Y dice que esto ha afectado muchas personas porque la vida paró, life stopped, life ceased to happen. Y cuando la vida paró, dice que muchas personas solamente tuvieron su dolor como un enfoque a sus vidas. That as soon as life stopped, as soon as everybody was locked in their house, the only thing we were left with was our pain. And let me tell you something about pain. Pain is very selfish. El dolor, mi hermano, quiero que sepa que el dolor es muy egoísta. El dolor demanda todo de ti 100% del tiempo. See, pain wants 100% of you all the time. It is very selfish. It wants your attention mentally, emotionally, spiritually, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente. El dolor quiere tu atención. Y cuando solo estás tú con tu dolor, tienes que hallar algo que te distraiga de tu dolor. You need to find something that will distract you from your pain. Ve una película, ve a caminar, ve a correr, ve a hablarle a alguien, llámale por teléfono un familiar, go watch a movie, go take a hike, go take a walk, go take a bike ride, go walk the waters of Bay Ridge, go cross a bridge, go do something, haz algo que distraiga tu enfoque de tu dolor. It's very important. Número seis, number six. Cuando estás operando en un alma vacía, when you're living with an empty soul, no hagas decisiones grandes en tu vida. Don't make any major decisions when you're depleted, when you're empty, when you're dry. Cuando estás depleto, seco, sediento. En esta situación, muchas veces no hemos identificado lo que nos falta. We're trying to see what's missing in our lives. And we make decisions that are not wise. Y hacemos decisiones que arruinan nuestras vidas y arruinan la vida de aquellos que nos aman. See, during times of dryness, don't quit your job. Don't go buy a sports car. Don't go cheat on your spouse. No dejes tu trabajo. No te vayas a endeudar. No vayas a buscarte un marido nuevo, una esposa nueva. Porque vas a arrepentirte de estas decisiones. See, don't do any of this because it's stress. Es estrés en tu vida. Número siete, number seven. Lamenta tus pérdidas. Grieve your losses. You have to grieve your losses. Process your losses. Procesa tus pérdidas. Procesa tu dolor. Nombra tu dolor. Nombra lo que estás sintiendo. Name what you're feeling. Identify what you're perceiving. Process it. And sometimes you have to process things that aren't happening in your life. A veces tienes que procesar cosas que no están sucediendo en tu vida. A veces tienes que procesar cosas que no van a suceder ya en tu vida. You may have to process things that are not happening in your life, and you may even have to process things that are not going to happen anymore in your life. Son pérdidas. And when I stick to the word of God, cuando veo la palabra de Dios, me doy cuenta que cuando Moisés murió, when Moses died, the Lord said, listen, you're going to stop for 40 days. Van a parar por 40 días.
Y aunque tienen un camino largo, y aunque tienen mucho que hacer, even though you have a long journey and you have a lot to do after the death of Moses, after grieving, after loss, you're going to stop for 40 days and you're going to grieve your losses. Vas a parar 40 días y vas a llorar y sentir tus pérdidas, porque esto es bíblico y esto viene de Dios. Número 9, number 9, reopen your heart. Reabre tu corazón. Y digo re porque en un tiempo lo tenías abierto. See, there was a time when your heart was open. Si no puedes aceptar el hecho de que siempre me voy a sentir así, I'm always going to feel like this. I'm always going to believe like this. Siempre voy a sentirme así. Siempre voy a creer así. No aceptes eso. Don't accept that. Tienes que reabrir tu corazón. Y es verdad, es cierto, it's true. Hay cosas que ya no serán. Hay cosas que ya no van a cambiar. Hay cosas que ya no puedes ajustar. It's true, there's things you can't change. There's things you can't undo. There's things that can't unhappen. But you need to understand que eso no quiere decir que siempre te harán sentir como te sientes hoy. Que las cosas que ya no puedes cambiar siempre te tendrán sintiendo como te sientes ahorita. No puedes aceptar eso. You cannot accept that the way things are or the things that are not going to change will always keep you feeling the way you do. Because even if some things don't change, the way you feel about them will change. Aunque haya cosas que no cambian, la manera que te sientes hacia esas cosas sí cambiará. Número 9, number 9. Si estás dirigiendo con un alma vacía, no te dejes ir. Don't let yourself go. Hay gente que en estos tiempos se sueltan, se dejan ir. They let themselves go, but you cannot do that. No puedes hacer eso, sino que tienes que vivir hoy en la manera que vas a poder sobresalir mañana. You have to live today in ways that will permit you to thrive tomorrow. You have to do that. Tienes que comer bien. Tienes que pensar bien. Tienes que cuidar tu cuerpo físico. You have to eat right. You have to think straight. You have to work out and make sure you are on point in the 5 areas of your life. En las 5 áreas de tu vida: espiritual, emocional, relacional, física y financiera. Tienes que no dejarte ir. See, don't let yourself go in the 5 areas that count. Spiritually, emotionally, relationally, physically, and financially, you cannot let yourself go. Y últimamente, lastly, number 10, if you're leading on an empty soul, you gotta believe God's promises. Tienes que creer las promesas de Dios. ¿Y cuáles son esas promesas? What are those promises? Isaías 44:3 dice así, verso 3. Isaiah 44:3. Derramaré agua para calmar tu sed. I will send waters to quench your thirst y para regar tus campos resecos, and to freshen and refresh your dry camps. Y derramaré mi espíritu sobre tus descendientes, and I will send my spirit upon your descendants, y mi bendición sobre tus hijos, and my blessing upon your children. And you know that verse at the end, ese verso al final me inspira mucho. Y es un verso que me recuerda que mis hijos vienen detrás de mí. That my children are behind me. And even if you're single, aún si eres soltero o soltera, tus hijos vienen. Un día vendrán. One day they will come. And we have promises. Tenemos promesas, Iglesia Alcance Victoria.
Tenemos cosas que Dios quiere hacer y hará. There's things that God wants to do and shall do through us and for us. Para nosotros y a través de nosotros. Pero mi carga en esta mañana, my burden this day, es que en mis años de servir a Dios, he visto muchos buenos hombres y buenas mujeres. I've seen a lot of good men and a lot of good women morirse de sed. They died of thirst. Fueron personas devastadas por un enemigo que no podían ver. They were devastated by an enemy they couldn't see. Tenían un cáncer emocional, a cancer, an emotional cancer, que consumió su alegría y su fuerza. It consumed their joy. It consumed their strength. Y después de correr vacíos de guerra a guerra, from battle to battle, running on empty, running on empty, running on empty, corriendo vacíos, con un tanque vacío por fuera en el talento, por fuera en la alabanza, por fuera de ujieres, por fuera cantando, singing and serving in kids gang and ministry and in the streets, and por fuera looking good on the outside. Pero una sed terrible, a terrible thirst, afectó sus matrimonios. Afectó sus hijos, afectó su salud y aún su caminar con Dios. See, this thirst has affected their marriages, their children, their homes, their ministries, and even their walk with God. Y lo triste es que hoy día ni pretenden ser cristianos. Nowadays you see them. Ahí los ve en la Quinta Avenida. Ahí los ve. You see them around your neighborhood, your area. You see them around. Los ves y ya ni dicen. They don't even say they're believers. Ya ni dicen ser cristianos. Because they died of thirst. Y es muy improbable que vuelvan a servir un día. It's very improbable they'll even serve again. Y pueden culpar muchas cosas. They could blame many things. Pero deja terminar diciéndote esto. Let me finish saying this. Cuando Dios le contestó a Sansón, he cried out. Él clamó, dice, clamó a Dios. Y dice la Biblia, the Bible says, que Sansón tomó agua, that he drank, y dice que recobró fuerzas y se reanimó. He regained his strength and he was re-encouraged. But you know what's interesting? ¿Sabe lo que es interesante? Que continuó usando el mismo pedazo de quijada que había usado anteriormente. His weapon did not change. He continued to use the same weapon, the jawbone of a donkey. Y él siguió usando lo mismo. Y lo que quiero que entienda con esto, what I want you to understand with this,
Es que el problema no era la quijada que tenía en la mano. The problem was never the jawbone of the donkey. Porque hay gente que dice, me voy a ir de la iglesia, me voy a ir, voy a dejar mi familia, voy a cambiar de ciudad, me voy a ir a otro estado. I'm going to go to another church, I'm going to go to another ministry, I'm going to change ministries, I'm going to do this, I'm going to change cities, I'm going to leave my family. That was never the problem. Eso no era la misión de él. Su problema de Sansón era su interna sequedad. Y quiero que inclines tu rostro ahí. I want you to bow your head right where you're at. And I want you to just tell the Lord, dile al Señor, Señor, dame la humildad y el discernimiento para poder distinguir lo que está pasando en mí. Give me the distinction, the discernment, the grace to be able to identify, Lord, what is happening within my life. And maybe today, tal vez hoy, tú estás dirigiendo con un alma vacía. Maybe you're leading with an empty soul. Maybe you're walking with an empty soul. Y estas señales describieron tu situación. These signs describe you. La pregunta hoy es, ¿a quién le vas a decir? What are you gonna, who are you gonna tell and what are you gonna do about it? ¿Qué vas a hacer al caso? Padre, en el nombre de Jesús, mientras entonamos un canto en este día, en el nombre de Jesús, Señor, yo pido, Dios, que hagas la obra de refrescar a tu pueblo en este tiempo. Refresh your people, God. The dry ones, the broken ones, the hurting ones, los secos, Señor, los sedientos, los quebrantados. Lloro por la iglesia de Brooklyn. I pray for the Brooklyn Church, God. Por cada familia que ha sido afectada, por cada soltero, soltera, cada persona que vive en un cuarto solo, sola, Señor, que ha sido atormentada por este tiempo de aislamiento. People that are living in rooms in this city, God, that have been locked away in a room, God, for these months, God. Give them grace. Refresh their souls today, God.
Hallelujah. Haz la obra en tu iglesia. Do the work in your church. Y si tú estás allí en este día, if you're here today, una vez más voy a decir lo que siempre digo. I'm going to tell you what I always tell you. Dije que tienes que decirle a alguien. I told you to tell somebody. Si esa es tu vida, tu alma, si tú te encuentras desviado, batallando, vacío, necesitando de una visita, una llamada, contáctate con nosotros. Let us know. Send us a message. Send us an email. Send us a direct message. Vaya ahí a quierooracion.org, quieroinformacion.org. Déjenos saber, porque no queremos que muera solo y no queremos que muera. Queremos que tenga vida, vida en abundancia y vida eterna. Gracias, Jesús. Thank you, Jesus. Gloria a Dios. To our graduation, right, Chris? Yeah, Chris. I'm so excited, oh my God! Chris, what grade are you graduating from? I just finished the fifth grade, yeah! Oh, Chris, I'm so proud of you! Thank you. So you're gonna go to NewGen. Whoop, whoop. Yeah, NewGen, I'm a little scared Chris, though. Chris, congratulations, you did it, I'm so proud of you. Thank you. How do you feel? Well, I'm excited. It was hard, but I made it. What are you looking forward to for this summer? Man, I want to sleep all day. Oh, boy. All right. Graduates, we want to congratulate you for all the hard work you've done. We were not expecting the way to graduate this way. Mm-hmm. We're so proud of you. And all day today, we're going to be celebrating you. Yeah. So, Chris, let's go to graduate. Let's do it. Okay. Yeah. Libre.
Grandma. I'm glad you're proud of me. It wasn't easy, but we made it. Sí, mijito, pero ¿sabes por qué lo lograste? Why, Grandma? Porque fuiste un jovencito fiel a tus estudios. Amen, Grandma. You know what? You're 100% right, Grandma. I was faithful to my studies. Sí, mijito, y no es fácil. Man. Pero por eso tenemos que ser fieles en todo momento. You know what, Grandma? You're right. That reminds me of a Bible verse that I was reading. ¿Y cuál es, mijo? It's found in Galatians chapter 5, verse, I think 22 and 23, I think. Uh-huh. ¿Y qué dice, mijito? Well, it just talks about the fruits of the Spirit. Wow, mijito. Sí, mijito. Es verdad. ¿Tú sabes qué es la fidelidad que Dios nos enseña? Hey, you know what, Grandma? In that Bible verse, it talks about faithfulness. What do you think faithfulness is, Grandma? Yo pienso, mijito, que la fidelidad es andar en el camino del Señor. También es ser obedientes en todos sus mandamientos. Que todo lo que Dios pone en nuestro corazón, poderlo hacer sin excepción. Incluso cuando haya dificultades y los sentimientos nos acompañan, lo más importante es ser fiel, aunque tengamos que renunciar a nuestra propia voluntad. Man, Grandma, that was a whole bunch. Were you just preaching right now, Grandma? Algo así, mijito. Man, well, I love what you said, Grandma. I gotta be obedient and I gotta deny myself. Oh, my goodness. Sí, mijito, cuesta mucho ser fiel, pero piensa en lo valioso que es para Dios. You know what? You're right. If I wasn't faithful, I probably wouldn't have made it this year. Sí, mijito, mijito, viva a venir mi nieta Abril. ¿Dónde está? Oh, hey, April, come in. Hi. Ah, mijita. How are you, April? I'm good. Man, we missed you. Me too. Sí, mijita, te había extrañado mucho. ¿Por qué no me venías a visitar? Ay, perdona, abuelita. Oh, you're such a nice granddaughter. Hey, Grandma, who's your favorite granddaughter? No, mijo, no tengo favoritas. A todas las amo por igual. Lies, you like April more than me. No, she likes us the same. No, sí, igual, mijo. A los dos los amo y a todos mis nietos. You know what? Thanks, April. You're a pretty nice girl. Thank you. Can we ask you a question, April? Yeah. What's faithfulness to you? I actually don't know. Whoa! Hey, Grandma, let's teach her what faithfulness is. Mira, mijita. Mijita, tú te graduaste este año, ¿verdad? No. Oh, bueno, mija. Pero te voy a dar un ejemplo de fidelidad. Mira, mija, por ejemplo, ahorita tú estás estudiando la escuela. Yeah. Entonces, si tú sigues siendo fiel a tus estudios, mijita, tú te vas a graduar. Entonces, por ser fiel, tú recibirás una recompensa. Yeah, yeah. Hey, have you ever wanted to give up? Yeah. You know what? I've wanted to give up a couple of times, too. How about you two, Grandma? Yo también, hijito. Muchas veces en mi vida. April, I want to ask you a question. Was there ever a time maybe you wanted to give up or you didn't know what to do? Yeah, a lot of times. What'd you do? I get mad. I get, like, stressed, but if I need help, I tell God or my teacher. Wow. April, you know, that is the answer to what faithfulness is. You see, God was faithful to you. Yeah. You asked him a question and he answered you. That's right, Grandma?
And then I didn't give up. You didn't give up, exactly. That is faithfulness. Yeah. Por eso, mijitos, vamos a orar hoy porque Dios nos dé fidelidad en nuestras vidas. Okay, April. Grandma's going to say a prayer, okay. And we're going to repeat after her, okay? Okay. Go ahead, Grandma. Okay. Señor Jesús. Señor Jesús. Te damos gracias. Te damos gracias. Primeramente. Por este día. Porque nos das vida. Salud. Pero en especial. Podemos orar, Señor. Por el fruto del Espíritu Santo. Hoy aprendimos que es fidelidad. Ayúdanos, Señor. A ser constantes. A ser leales. Y a ser obedientes. Para poder cumplir tu propósito y tus mandamientos en el nombre de Jesús. Amén. Wow, that was great. Yeah. April, wasn't that good prayer? Yeah. Wow, Grandma, thank you so much. Sí, mijitos, me dio mucho gusto que me vinieran a visitar. Vengan más seguido. Oh, we will. Okay, bye, guys. Bye. Okay, Giz Gang, I'm going to sing a song. And, like, this kind of song kind of reminded me of, like, how we did it. We graduated in the middle of a pandemic, and we got our work done. And though there may have been struggles, we did it. And congratulations to all the class of 2020. I hope you enjoy the song. I can almost see it. That dream I'm dreaming. There's a voice inside my head saying, you'll never reach it. Every step I'm taking, every move I make feels lost with no direction. My faith is shaking, but I gotta be strong. Gotta keep my
On this day, we're celebrating and congratulating all our kids can who are graduating in this year 2020. We know it hasn't been easy, but you guys did it. Probably you imagine a different graduation ceremony, but this one is still special because you are special. Not only for your family, for this church, but also for God. And today, we want to honor you for your hard work, your patience, for being open and persistent in these difficult times. We love each one of you. En este día estamos celebrando y felicitando a todos nuestros kids que están graduándose en este año 2020. Sabemos que no ha sido fácil para ustedes, pero lo han hecho. Probablemente te imaginaste una ceremonia de graduación diferente, pero esta sigue siendo especial porque tú eres especial. No solo para tu familia, para esta iglesia, pero también para Dios. Y hoy queremos honrarte por tu gran esfuerzo, tu paciencia, por ser abiertos y persistentes en estos tiempos difíciles. Los amamos a cada uno de ustedes. And now is the time for the parents and the graduates to stand up. Y ese es el momento en que los padres y los graduados se pongan de pie. Y a continuación, nuestros graduados. I hope you enjoyed today's service, and with me I have Tommy and Lucy, who are also graduates. So Tommy, can you tell me what grade are you graduating from? Fifth grade. Oh, that's so cool. And you, Lucy? I graduated high school. That is so awesome, and I am just so happy and proud of you. Keep up the good work. Thank you, teacher. Thank you, sister. Okay, I remember when I graduated high school. Oh my God. How did you feel? I felt so happy. I felt so proud. And I know your parents are proud of you and your friends. So just celebrate today. Keep up the good work. And we love you. See you next week, kids. Thank you. Bye. Bye-bye.